Lo primero que se hace cuando hay una sospecha de síntomas es tomar una muestra nasofaringe con un hisopo y se hacen dos estudios. Uno para la gripe común o el virus de influenza, que se hace acá. Y si ese da positivo, ya se toma como un paciente que está cursando la enfermedad de influenza, el virus de influenza o la gripe común en la provincia. Si ese da negativo, se hace el segundo estudio para la detección de coronavirus. Ese estudio es el que por el momento está saturado en el mar y se está buscando poder diversificar un poco en otros laboratorios estos estudios. Nosotros en la provincia de Neuquén estamos trabajando en una articulación de sectores, estamos trabajando en una articulación público-privado también, ya que tenemos una muy buena capacidad instalada de laboratorios, de análisis clínico en la provincia, así que eso también nos da un orgullo de saber de que Neuquén está a la vanguardia en estos estudios. Tratamos de hacer la mayor parte de las cosas desde el domicilio y a partir de ahí empezar a tener la circulación con precaución en los lugares donde uno va a mantener una reunión, la cantidad de personas, con la separación de un metro y un poco más entre las sillas, preservando las distancias, por supuesto sin ningún saludo inicial y sin ningún saludo final, cosas que nos cuestan, pero que hay que ir cambiando.